Buenas. Muy buenas a todos, aquí estamos en la comunidad de Supli Racing, retransmitiendo esta subida a la granja en esta sesión de martes. Recordar que mañana también tendremos otra sesión a la misma hora. Hoy va a ser una sesión rapidita ya que tenemos pocos pilotos, pero son pilotos que van a dar guerra en la clasificación de la subida. Y bueno, ahí tenemos a 8 preparado en salida. Ahí como ruge el motor de ese Audi y empieza la subida, Nacho. Vamos a ver qué tal se le da a Nacho esta subida rápida, como podéis ver a la derecha. No tiene muchas curvas, pero las curvas que tiene son peligrosas. Bien, bastante ancha comparado con la anterior de subida de este campeonato. Sí. Oh, madre mía. Es buen tramo para este Audi. Ahí hemos visto un poco desde fuera, vamos a montarnos en el interior del Audi. Vamos recta. Todos hacia fondo sin problemas. Ahí hemos hecho 230 por hora, ahí, 31. Mira qué velocidad ha cogido. Tiene zonas de enlazadas que son muy técnicas también, que hay que trazarlas bastante bien y por lo que se ve lo tiene bastante bien entrenado Nacho. Sí. Vamos a acabar el tramo con Nacho para verlo entero. Y vamos a pasar con el siguiente piloto, que es Asier Amadeu. Pronto veremos a Asier. Mientras tanto, nos quedamos con Nacho viendo el final para ver el tiempo que nos deja esa referencia. Recordar que en este campeonato se coge el mejor tiempo, se suma el tiempo de las dos pasadas oficiales. Así es. Dato muy importante porque los pilotos no podrán ir como locos. Bueno. Ahí acaba Nacho, 1.58.3. Y pasamos con Asier Amadeu. Otro Audi. Esta vez he pintado de verde y rojo los colores principales. También en esta última zona de la subida. Aquí es una subida muy rápida. Tiene muchas zonas que son a fondo. Sí, quitando un par de dos o tres curvas que son un poco más lentas, el resto es todo bastante fluido el tramo. Sí. Uy, ha pisado ahí, ahí está perdiendo tiempo, yo creo. Ha pisado fuera. Sí. Pero bueno, 1.56.1. Y vamos a pasar con Cristian Suárez, que está con este BMW E36 en la zona de velocidad punta. Vamos a montarnos en interior. En este coche nos. Buenas, Nacho. Buenas. Buenas. Ya estoy por aquí. ¿Qué tal te ha ido la subida, Nacho? Pues bueno, a ver, es la de entrenos, no tal, pero bueno, no tengo que bajar más. No, ese 58 no me gustó demasiado. Pero bueno, es la de entrenos, no pasa nada. Hay que estar en. Yo, mis tiempos andan. Hago 56, pero bueno, lo normal sería un 57 bajo, 57 y medio. Con dos 57 bajos estoy contento. Eso estaría bien. Bueno, y primer BMW, ¿no? Que tenemos aquí en Liza hoy. Así es. Que, bueno, no hay mucho piloto que se anime por el BMW en la liga, la verdad. No sé si es porque se complica un poco el tema del BMW. Que como vemos, además, se mueve bastante este BMW, ¿eh? Es complicadillo llevarlo por el sitio. A ver qué tiempo deja Cristian. Los 23. 2.23.0.
Pues por lo que he visto entrenando por ahí por la tarde, lo que pude ver es buen tiempo, ¿eh? Y aquí tenemos a Eduardo que a ver de lo que es capaz. Que últimamente le está cogiendo bastante tono a la competición y cada vez está más arriba. A ver hasta dónde puede llegar Eduardo. Pues vamos a estar atentos de lo que es capaz Eduardo en la subida. Vamos a pasar con Carlos arriba, que. No, perdón. Con Arturo Daniel Pérez, que está ya por esta última zona con su BMW. Y para mañana nos quedará, si no me equivoco, creo que hay otro BMW mañana. Pero de momento, bueno, aquí tienen la batalla tanto Arturo Daniel como Cristian, ¿no? Así es. ¿Tenemos por ahí a Luis Largo, o no tenemos? largo. Sí, o no tenemos a Luis. Sí, aquí estoy. No te escucho. Sí, es que 2.29. tuve que ir a hacer un segundo una cosa. Tenemos a Carlos en salida. Que creo que Tenemos es el a. último piloto en salir. Sí, es el último piloto en salir. Y vamos a pasar con Eduardo, que está en la última zona con su Audi. Tenemos a Eduardo llegando arriba ya prácticamente. Que aparentemente creo que viene bastante rápido. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Eduardo, que no tengo yo tiempos de referencia. A ver. He hecho 58-3. tres. El Bueno, pues ahí piloto. está. Mira, clavado conmigo 2 centésimas. Más Eduardo, rápido. que es un piloto que está sorprendiendo aquí, por lo menos a mí, Sí. porque empezó hace poco con nosotros, o sea, con la comunidad y está yendo muy, muy rápido, la verdad. Sí, cada prueba que hace parece que se adapta un poco más y oye, además Aparte, recordábamos. os está obligando a aprender inglés. Sí. Eso, el piloto internacional que tenemos, que él recordamos que es italiano. O sea que también le da caché, ¿no? Tenemos ahí pilotillo internacional. Seguro que le va a gustar la propuesta que a lo mejor podemos tener en breve. Y seguramente estará encantado. Mientras tenemos a Carlos aquí con su maravillosa skin. ¿Qué te parece, Luis? Me parece distinta. Distinto. Es que Charlie es muy. Es muy de sorprender con las decoraciones, la verdad. Seguro que a él le gusta. Sí, hombre, a ver si la hizo. Pero bueno, también es ya. Le gusta llamar la atención, ¿eh? Ya te digo yo. Bueno, hay que ver cosas distintas siempre, si no serían todos iguales, ¿no? Claro. Sí, mira, bueno, yo a esta ocasión no he podido. No tengo la skin del equipo, o sea que, bueno. Bueno, pero tienes una muy bonita que la hice yo. Ah, bueno, vale. Bueno, ahí está. Vamos a ver el tiempo que deja Carlos. Y nada más que pase por meta, me voy. Ahí está. 58-1. Bueno, tenemos pelea para luego. Bueno, Sí, chicos, me así sí, voy. eso sí. Me voy. Bueno, pues Nacho, hasta Venga, ahora. hasta ahora. Hasta ahora. Estará. Bueno, pues como ahí empiezan los puntos a bajar. Ahí vamos a ver a Nacho cómo lidera el grupo. Y mientras que están bajando, vamos a aprovechar para ir a una pequeña pausa. Ahora volvemos.
Muy buenas, ya estamos de vuelta. Ha habido unos pequeños problemas técnicos. No me estaba detectando la pantalla, pido disculpas. Pero bueno, tenemos aquí en la pista a Nacho Estebanez. Ahora sí, ya en la primera oficial. Primera subida oficial. Dato a recordar: puntúan las. Bueno, se suma el tiempo de las dos subidas. Lo cual es muy importante porque hacer un fallo perjudica y mucho. Vamos a ver a Nacho. Nacho, ahora sí viene ajustando bastante más que antes, parece. Sí. Llegando a esta zona final. Tenemos en la última parte. Mientras tanto, vamos a pasar con Asier Amadeu. Volveremos con Nacho en unos instantes. Asier, que lo tenemos en esta zona media de la subida, este segundo sector. Sí, que es la zona más rápida, digamos, la Sí. zona más de curvas enlazadas y fluidas. Así es. Tenemos ya a Nacho en la última curva. Así que vamos a pasar con él para ver el tiempo que nos consigue dejar Nacho en su primera subida oficial. Pues 1.57.7. Mejora y bastante. Ha mejorado unas 5 décimas su tiempo anterior. Es pues una mejora importante. Nos montamos al interior de este Audi, el Audi de Asier. Creo que Asier antes nos dejó un 57. Veremos Creo a que fue ver sí. si. Creo que fue un 56, me parece. O 56, puede ser, puede ser. Buenas, buenas, buenas. Buenas, Nacho. Bueno, esta ya Está salió un mejor, poco, está mejor. un poquito mejor, sí. Esta ya. Vamos a Vamos a ver qué seguir tiempo nos los. A deja ver. ser. 55-0. 55. 55-0. Bueno, si él estaba rodando en 54, su entrenando. 54-1 le vi. Como mejor creo que tenía. O sea Pues que. así te dejan mal, Nachin. ¿El qué? Casi te dejan mal. No, hombre, ¿por qué? Hay No, a ver. gente muy rápida aquí Hay gente. en Hay este gente. campeonato, la verdad. En todos, hay gente muy rápida y bueno. Yo bastante hago que hoy he entrenado hoy. La verdad que llevo toda la tarde, pero hoy. Y esto.